soy Crispin, coño. Yo soy At Negros Party. Mr. Crispin en Instagram, por si me quieren follow. At Negros Party, si me quieren seguirme también. Tenemos una vaina flow que sacamos de un freaking show. Porque estábamos viendo, payola para ellos, 30 Reasons Why, Season 3. Yo no estoy caro, pero Negro la estaba viendo. Y estamos nosotros aquí en un episodio y vimos que Clay. Se puso, aunque si yo qué, en una vaina que está pasando con Bryce, que no voy a decir porque no sé si la gente la han llegado. No, spoilers. No puedo. Yo digo pila, spoilers viniendo, vienen por ahí. Yo no voy a decir spoilers. Yo no digo spoilers. Yo sí. Entonces, el Clay está de chimoso, ¡fuck! Y lo mandan, ¡wey! Entonces, lo que yo te quiero decir es, ¿qué te trae el chisme? ¿Y por qué la gente son tan chimosas? Pásame la juca, que ya me dejó un comentario que en el video pasado no fumé. Oíste. ¿Para qué? Si tú no la pides, ¿para qué te la voy a pasar? Mamá huevo, pasa la maldita juca. Primeramente, antes de todo, vamos a darle un muy charado a la gente de Mitsu, que me mandan este polchecito. Mi hijo fue. Si quieren un descuento, usen el promo code PARTY2, porque el 2 es mi número favorito. Normal. Y yo soy el verdadero party, so PARTY2. El promo code, yo creo que le van a dar un 15, un 20% off, una vainita así. Pero eso era toda la gente de Mitsu. No voy a ordenar porque como yo no estoy en este show y ellos no me toman a ti. No. Yo voy a tener que pagarlo, no, maldito guay. Yo también. Pero, volviendo a los chismes. Mira, no que yo soy chismoso. Pero yo sé que el chisme trae una cierta de adrenalina. De tú saber lo que está sucediendo cuando las otras personas no saben lo que está sucediendo. ¿Me debe entender? Llevamos diciendo, yo soy chismoso. Pero el chisme le trae una cierta spice. Ok. Al saber de la situación que las otras no saben. Porque hay diferentes tipos de chisme. Y hay cosas que no son chisme. Hay una diferente en ser investigador privado. ¿Tú me entiendes? Okay. Que a ti te gusta buscar información de un tema que te interese. ¿No verdad? Y hay gente que son chismosas que van regando el chisme. ¿Me estoy entendiendo? Sí, entonces tú eres el que... A mí me gusta investigar, a mí me gusta saber la cosa. Tengo mi información mía, normalito. Mía. Tengo mi información, pero hay gente que coge información y la tiran para adelante. Exacto, son dos cosas muy diferentes. Ya. Entonces, yo personalmente, yo soy averiguado. Eso es lo que soy averiguado, esa es la palabra. Averiguado. Yo soy averiguado como el diablo, porque a mí me gusta saber. Pero el chismoso tiene que también entender que si tú no, primeramente, si no estás dando la información correcta, te puedes buscar un problema porque estás creando un gas. Un chisme. Ese es el final, ese es el chisme. Porque tú la información correcta. Tú lo que eres un fucking metiche ya en ese flow. Sí, porque ese flow no es un publicista también. Porque no, porque eres un periódico, va a escribir un periódico. Lo va a generar. Dice, yo tengo el Instagram chisme.com. Ey, igual. Puede ser que hay color por ahí. No más copyright, cuidado con usted. Oye, mira, le voy a decir algo. Yo pienso que hay como tres etapas del chismoso. ¿Verdad? ¿Cuáles son estas tres etapas? El que tiene oído y es mudo, que es information.com. Ok. Tiene oído pero es mudo. El que no tiene oído y con la vista, como que manga el flow. Flow también, doctor. Y habla rápido sin pensar, que es el que comienza a lo que hace. Okay. Y el que tiene oído y lo dice para adelante, que es el informante. El informante, ok. ¿Me entiendes? Yo creo que yo me encuentro en esta paura. Tú tienes oído, pero no eres. Claro, sí, a mí me gusta. Es que me gusta saber chisme, para que cuando las cosas estén sucediendo al frente mía, yo sé, te pregunto negro, tú sabes, yo no sé. Yo no sé de qué tú me estás hablando, pero en la cabeza mía, ese azaroso mató a ese azaroso, porque este le cingó la tipa, y yo me sé el chisme completo, pero no lo voy a dar para adelante. Ahora pregunta técnica: ¿en qué categoría caen las viejas?
La vieja chismosa, depende de que yo... Del barrio, la vieja del barrio. Porque es que la vieja del barrio, la vieja del barrio siempre están diciendo, míralo a él, que vino de que si yo quién, y de que no tiene dinero, pero después tú lo ves con un carro, y eso no es chisme, ya eso es como, they hating on you, ¿tú me entiendes? Eso es otro flow. No, pero las viejitas hacen eso. Yo estoy hablando de la viejita que como que, tú sabes, en Santo Domingo, la que siempre está sentada en la... En la galería. Que en la galería. Nunca van al baño, nunca comen, nunca se van. En la galería. Desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, en la galería. Meciendo, ser una mecedora. Rira, rira, rira. De cocotando, ya. Mi hermana, ¿qué es? Yo no sé, men. El chisme, yo creo que el chisme es esencial. Especialmente ahora con las redes. Es esencial dependiendo, loco. Es que por los chismes hacen parte, loco, por los chismes son peligrosos, papá. Los chismes son peligrosos. Y yo no le puedo decir a este calón está quemando más, porque después de este calón se quita y tumba el calón, loco. ¿No me entiendes? No se puede. O sea, ¿tú nunca has tirado un chisme? Yo no soy chismoso. Nunca tu vida. Yo ni oído tengo. ¿A ti nunca te interesa un chisme? No, es que eso trae problemas, loco. O sea, entonces, ¿qué tú dices de la noticia? ¿La noticia es chisme? No, la noticia es información, para que no te muera, normalito. Ok, espérate. Entonces, ¿tú no me puedes decir eso? No, no, porque es diferente. Noticia es diferente que gossip o farándula. La farándula, la mayoría de las veces, es chisme. ¿Me entiendes? Que a Noel le pegó los cuernos a Karol G. Ejemplo, mi gente, eso no pasó. Di que no pasó. Ejemplo. ¡Es un chisme! ¿No me entiendes? Porque ¿qué quiero saber yo que a Noel le está pegando cuernos a Karol G? Importa a mí. Pero todo el mundo cree... Pero es información. No, eso es chisme. No, es información. Información es... Diablo, los sales de Anuel no son buenos. Bajó los vainas, bajando los... Eso es información. Entonces, vamos a decir, en la situación de David Ortiz, eso no es chisme. ¿Los tiros que vienen a David Ortiz? No, eso es información, loco. Y entonces, y cuando hacen el... no sé si el presunto, hacen el... Dicen, o puede ser que fulanito fue el que le mandó los tiros. No, es una hipótesis. Entonces, una hipótesis no es chisme. No es chisme, porque él no está diciendo, fue fulanito. O sea, entonces, si uno cree que una persona cuando hace una conclusión de lo que está mirando... No es una hipótesis. No, porque cuando yo te, lo que yo te dije que son sordos, pero hablan mucho, es que ellos analizan lo que están viendo y no dicen, puede ser, ellos dicen, fue. ¿Me entiendes? Entonces, y arman un pleito, entonces si la vaina no fue así, se armó el lío. Entonces tú estás diciendo que el chismoso es el que dice que esta es la conclusión, no la hipótesis. Sí. Ajá. Porque en una hipótesis, yo no soy chismoso. Porque yo te puedo decir a ti, negro, puede ser que me voten de mi casa. Ejemplo, ¿verdad? Es hipótesis. Es una hipótesis. El entonces, negro que me vota. Y ahora que yo vaya y diga, votan a Damián de la casa. Que tú le digas, Ega, ya lo Ega, votan a Damián de la casa. Ega no va a llamar, loco, te votan de la casa. I'm like, no, que juro fuck to llorar. El chisme es un negro. Es un chisme. ¿Me entiendes? Ah, bueno. Y por los chismes le han dado pile machetazo a esa gente, pile plomazo a la gente. Tienen que bajarle los chismes. ¿Qué tú crees? Ahora, pregunta general para ustedes. Es en los comentarios también, por si acaso. Por si acaso. Y ustedes quieren dejarnos saber quién ustedes creen que es más chismoso. ¿Las mujeres o los tigres? That's a tough one. That's a tough one. Yo creo que los hombres tienen más chismes cuando se vienen a mujeres. ¿Cómo así? El hombre le gusta hablar sobre lo que sabe de cierta mujer. De fulanita. Ajá. Sí, porque hay un par de tigres chismosos también. ¿Tú me entiendes? Yo creo que el chisme de la mujer es más de trabajo. No, fulanito es un cuero, fulanito hizo esto, cosa y pero no, es lo mismo que... Tú ves, aquí es que yo llego a los flores de por qué a las mujeres le dicen cuero cuando están con muchos hombres y a los tigres no. Ya, pero a mí, para los gustos se hicieron los colores. No, pero yo te voy a decir por qué la conclusión. Tú ves, los tigres, nosotros entre los tigres, se dicen, no, que ese tipo es fácil, tipo un cuero, ¿verdad? Oh, qué sé yo qué, que tú lo puedes meter, whatever. Pero las mujeres, en vez de decir, no, que ese tipo es fácil, no, ese tipo es fácil también. Entonces, cuando ya tú tienes los dos lados dándote tu pecosá de cuero, es difícil quitarte el crown, ¿tú me entiendes?
Pero es un chisme, porque esa mujer no cuero, esa mujer lo que le gusta que le den su fuetazo. Normalito. No. A mí me gustan los chismes, yo paso, pero yo sabía información, a mí me gusta saber. Para reírte, unos chismes bacanos para reírte. Curame, si sí, curame y alejito. Pero después me preguntan, ¿dime tú? No sé absolutamente nada de qué me está hablando. Yo conozco a ti. No. Entonces tú me dices a mí que tú crees que los tigres son más chismosos. Ya, yo creo. En general, o nada más cuando vienen mujeres. No, estoy diciendo el contenido de los chismes. Sí, el contenido es lo mismo. El contenido de los chismes son de hablar de mujeres. Porque ya todos los otros, yo no he visto. Lo único chisme que yo he visto de los hombres ha sido chisme de vainita de mujeres. Este tigre un palomo. Este tigre se está chingando a fulanita, encontré a fulanita allí, esto, cosa y lo otro. Pero mucho de chisme de. What's the general topic of a chisme? General topic of a chisme. Cualquier cosa le incomoda a otra persona que no puede llegarle. ¿Tú me entiendes? Vamos a decir negro. Yo me puse chismoso comenzando el video. Yo me puse a chismotear contigo aquí mismo, con la gente del flow. Entonces a negro le mandan y a mí no. Es un chisme. Porque a mí no me llegó porque yo no le llegué al flow. ¿Me entiendes? Ok. Entonces yo me quillé con ellos, por eso yo no tengo que estar quillando con ellos. En verdad no estaba quillado, yo lo que estaba hablando es en doplepa. Pero, ¿tú me entiendes? Es un chisme. Entonces tú me dices a mí, no, que Anuel se ponga unos crocs. Que todo el mundo dice que los crocs son un disparate, ¿verdad? Y de repente tú ves a un tigre con unos crocs y te dice, no, que Anuel se vio bacanísimo con unos crocs. Y después tú ves el tipo, loco, ¿y esos malditos crocs? ¿Qué te hace con esa vaina puesta? Es un chisme. Tú estás comenzando un chisme conmigo. Personal. ¿Es que you hating on me? Porque sí, los haters son chismosos, loco. Porque si yo te veo a ti, negro, subiendo allá arriba, negro. Pero yo y tú éramos close, no, cuando estábamos más normal, más cerca. Pero tú te fuiste adelante y yo me quedé atrás. Yo decía, no, negro es lo que vendía droga, por eso es que él está ahí adelante. Eso ya comenzó un chisme de negro. No, que negro era esto, que si yo qué. Tú me sientes que todos los chismes tienen que ser acusaciones falsas, ¿no? No, hay acusaciones falsas que crean un chisme también. O hay información incorrecta, erróneas, que tú ves y dices, mierda. Coño, ese tipo tiene mucho cuarto, que él tiene que estar haciendo algo raro. Normalito, es un chisme raro. Yo lo que sé es que, mi gente, dejen de ser chismoso. No todo lo que tú ves en Instagram es verdad. No todo lo que tú ves en Twitter es verdad. ¿Me entiendes? Si la mujer está en Twitter ni mirándose una larga, tú no sabes si ella es un stripper. Lo que quiere es que con los tigres que le falo, le llegue al flow. Para que le agarre su cuarto, ¿verdad? Normalito. Tú no tienes que decirle que hay un cuero, porque no todas las strippers son cuero. No, son muy buenas, son buenas. Normalito. ¡Ya! Hasta ahí. ¿Y tú quieres? Sí. Dale un mensaje a los chismosos. Los chismosos, síganme. Y dejen los comentarios con todos los chismes. Y me mandan el DM con los chismes. Para yo publicar los chismes. Y los publico en anónimos. No, hasta con nombre los publico. Pero si quieren anónimo, también somos anónimos. Pero también lo publica en mi website. Ahora pregunta. Claro. Si a mí me mandan un chisme y yo lo publico en mi website, ¿será eso chisme o será eso un fact? Porque está publicada en la red de un website. No. Todo depende en el flow. Todo depende en tu source. ¿Me entiendes? Negrosparty.com. Te van a negrosparty.com y ven información del día. ¿Verdad? Tal y tal cosa. Abajo, paréntesis. Puede ser un chisme. No puede ser realidad. ¿Es verdad? Porque me llegó de un source medio flojo. ¿Me entiendes? Dale. Y si es válido, entonces ese source ya no es medio flojo, porque ya él se validó, ¿me entiendes? Porque ya no es un chisme, es facts. Hombre, si tú encuentras otra fuente que te dice, sí, eso es verdad, no es un chisme. Arreglo, es facts. El tipo tiene source. ¡Pam! Y pone el source, porque ya ahí el source cogió fuerza, ¿tú me entiendes? Ok, normalito. Chismoso, bájenle algo. Sigan chismeando.